de su rival ganar. El resumen. Manuel Barreto. Vemos entonces lo que ha sucedido hoy día en este partido atractivo, en este partido con muchas opciones, que comenzó con el gol paraguayo a través de su figura, este Rojas que la recupera y después se la da a González para que empuje la pelota. Rápidamente, en 8 minutos, se ponía adelante Paraguay. Luego de que Rojas recupera en ataque un balón y luego posiciona perfectamente el cuerpo, ahí vamos a ver, para generar esta situación y de manera muy generosa darle la pelota a González. Pero después el fútbol de Chile comenzaría a dar sus frutos, comenzarían a aparecer los espacios y a través de Rojas, que recorta ahí a un par de rivales paraguayos, nace el empate. Ahí vemos como va yendo hacia el medio y después su remate el primer palo. Después vuelve a ser generoso, ser profundo Chile, y esta vez a través de Ragusa, que saca el centro, y después el otro extremo, el extremo izquierdo, el que juega por el otro costado, Maturana, llega, cierra en la jugada y termina empujando la pelota ahí, rematando fuerte para poner el 2-1. Este iba a ser un gol fantástico. Miren esa jugada. Iba a ser un golazo. Sí, ya ganas ni de hablar. Era la idea buena de Maturana. Tenía que darle un poquito más suave la pelota a Rojas para que simplemente este le empuje. Eran los mejores momentos de Chile, en los que superaba ampliamente a su rival y que las opciones iban y venían con mucha frecuencia. Otra vez Rojas, acá queriendo sorprender, ¿no? Engañando al arquero y rematando en vez de sacar el centro como intuía el arquero chileno. Ahora, en el segundo tiempo hay alrededor de 25 minutos en que Paraguay tiene una serie de opciones muy claras, en donde aparece la figura del arquero Cortés. Esta es una, esta es la del gol, que hay el error de quedar mano a mano en defensa chileno. Es bien aprovechado por González, que luego del rebote se hace dueño de la pelota, espera perfectamente que pase y en el momento justo, ahí está. También hay que darle mérito también al portero, que se apuró, que vio que quedaba más mano a mano. Y con precisión, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es suerte, ¿no? El chileno rechaza mal y queda la pelota en los pies de González. González lo que hace bien es esperar al compañero que aparezca sobre el costado izquierdo para generar una superioridad. Le cede la pelota a este y fue el buen gol de Albornoz, que estaría a punto de poner el tercero. Albornoz, engañando nuevamente al arquero Cortés, que intuía ahí el centro. El palo le dijo que no. Y acá iba a ser un gol fantástico, ¿no? Yo te decía que fueron 20, 25 minutos en los cuales Paraguay tuvo muchas opciones de gol, estuvo muy cerca de desequilibrar, de desempatar el partido, pero no fue preciso, ¿no? Falló en la definición, acá está otra, y falló en la definición algunas, y en otras tuvo bien el portero chileno, que logró controlar. Y cuando ya acababa el partido, llega el ingreso de Ravelo, y a través de esta jugada engancha muy bien, le cede la pelota a Contreras, y este define perfecto, ¿no? Engañando con el cuerpo sobre la mano izquierda del arquero, y termina definiendo sobre el otro, sobre el palo derecho, y así dándole el triunfo a Chile, que jugó mejor, que dio más espectáculo.